Amigos, muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, desde Lima, a través de la señal descentralizadora de Perú TV. El día de hoy tenemos un programa dedicado a la minería. Va a estar con nosotros el economista Jorge Banco Sacconetti, experto en temas de hidrocarburos y de minería en general. Vamos a hablar sobre la gran actividad minera en Arequipa de Cerro Verde y el impacto que tiene en la dación de canon y regalías. Vamos a conversar con él en los siguientes segmentos de Hora 8, y también estará con nosotros, esta vez sí, el día de ayer no pudo venir, la directora de la revista Proactivo Minero Energético y Mining Press, dos publicaciones especializadas en minería, Mónica Belling, con quienes comentaremos la actualidad minera en general y de la situación de los potenciales conflictos que podrían generarse, lamentablemente, por cierto, en los próximos meses si no se toman las medidas correctivas en el mencionado sector, que provee ingentes recursos al Estado peruano, y si es manejado con inteligencia y sapiencia, se puede promover también el desarrollo, como lo hemos venido sosteniendo y demostrando con actividades de responsabilidad social y de relaciones comunitarias que algunas empresas mineras en el país vienen realizándolas con mucha eficacia. Bien, amigos, el día de hoy nos dimos un salto, nada menos que al Congreso de los Cocaleros de Sudamérica, que en buena cuenta, pues, los productores cocaleros de Sudamérica están ubicados en Bolivia, Perú y en Colombia. En Colombia últimamente se dice que se está sembrando coca de manera ilegal también en zonas del Brasil, dicen, y del Ecuador, en fin. Este es un evento que se realizó en un local en el RIMAC, en el Jirón Virú. Dicho sea de paso, esta organización tiene como presidente oficial al mandatario boliviano Evo Morales. Justamente el motivo de este encuentro era elegir al nuevo presidente, elección que se realizará el día de mañana. Tuvimos la oportunidad de llevar nuestras cámaras a este evento y conversar con dirigentes tanto peruanos, representantes de algunos valles productores cocaleros, del Valle del Brae, Quillabamba, la convención en el Cusco. Estuvimos también con representantes de Bolivia, una señora, por ejemplo, productora cocalera de Bolivia, un ex diputado boliviano, que también es dirigente cocalero, prestó declaraciones para Hora 8. Así que vamos con las imágenes. Estamos con el congresista Walter Acha, congresista por Ayacucho, por el partido Gana Perú, en el marco del quinto Congreso de Productores de Hoja de Coca de América Latina, que congrega, pues, a productores de Perú, Colombia y Bolivia. Congresista, muy buenas tardes. Coméntenos cómo se ha venido realizando este evento, cuáles son los objetivos. Uno, los objetivos de este primer, del quinto encuentro del Consejo Andino, es que todo Latinoamérica, todos los productores cocaleros de Colombia, Perú y Bolivia, es ese este encuentro donde nosotros vamos a elegir el nuevo presidente del Consejo Andino, donde hasta hoy día ha estado presidiendo, pues, el presidente Evo Morales. Hoy día se va a ver ¿no? quién va a ser el nuevo presidente del Consejo Andino, porque de esa manera, con la unidad de todos los países productores de la hoja de coca, para hacer ver la realidad y sus bondades que existe, pues, ¿no? Que tiene la hoja de coca. Lo que queremos es que el pueblo peruano y todos los hermanos de toda Latinoamérica conozca qué bondades tiene, pues, nuestra hoja de coca. No solamente nosotros vamos a exigir a la hoja de coca, pues, que dé el uso, pues, en el narcotráfico, sino nosotros estamos contra el narcotráfico. Lo que pedimos al gobierno es que queremos industrializar. A lo menos yo, como parlamentario, como congresista, estoy exigiendo dentro del Congreso de la República que nos dejen industrializar a todos los hermanos agricultores. Pues, de esa manera nosotros erradicar el narcotráfico. ¿Qué cultivos, digamos, pueden en la actualidad industrializarse a partir de la coca? Mira, a partir de la coca tenemos galletas, caramelos, chocolates, tenemos gaseosa de coca, tenemos champú, helado, jabón, todo tipo de derivados. Harina de coca. Sí, la harina de coca especialmente. Y vemos acá en la ciudad de Lima, donde más consumen son los hermanos de San Borja, San Isidro. Por ejemplo, Santa Natura vende la harina de coca. En estado natural la hoja de coca no es droga, es alimento. Pero cuando ya
se transforma con insumos químicos que trae Estados Unidos al Perú, ahí recién se transforma en droga. Entonces lo que nosotros queremos es que haya un control estricto, ¿no?, el ingreso de los insumos químicos acá en nuestro país. ¿Qué políticas cree que debería implementar en el corto plazo el presidente Ollanta Humala para que todas estas propuestas se conviertan en una realidad, congresista? Que haya un empadronamiento de todos los cocaleros para saber qué cantidad de productores cocaleros quieren realmente ser legales y quieren vender pues a la empresa de Enaco. Porque si no vamos a tener un empadronamiento, no vamos a saber qué cantidad de productores cocaleros existen en el Perú. Y no todos los cocaleros quieren ser legales, sino hay muchos cocaleros que también son pues, ilegales, ¿no? Lo que estamos queriendo ahora es que nos empadrone, ¿no?, que los empadrone a todos los cocaleros y de esa manera controlar pues, para que esa hoja coca sea destinada a Enaco y ya no al mercado negro. ¿Usted percibe de parte del presidente Ollanta Humala una voluntad política de querer hacer esto en el corto plazo? Sí, hay una voluntad política del presidente de la República. Bien claro, dijo, el cocalero si ha sembrado coca es porque necesita. No hay presencia del Estado, ¿no?, y se ha dedicado a una cosa más fácil. Pero eso no quiere decir que sigan sembrando. Pero hay una voluntad política de que el presidente, bien claro, dijo, hay que darle unas plantas sustitutorias a la planta de la hoja de coca, ¿no?, con otros productos. Pero primero tiene que haber un análisis de tierra, qué tipo de producto puede ser ese producto alternativo y buscar un mercado fijo para que también esos productores puedan vender producto pues, al comercio exterior. ¿Qué opina de casos exitosos, digamos, de introducción de cultivos alternativos como el cacao, por ejemplo? ¿Usted cree que eso debería generalizarse en el resto del país? Mira, nosotros ya hemos vivido con los proyectos de productos alternativos con los gobiernos anteriores o pasados donde no ha dado resultado. En debida solamente lo único que han buscado es lucrarse todos los funcionarios, han utilizado a los cocaleros para que en nombre de ellos se enriquezcan, se lleven el dinero, y lo único que han hecho es robar el dinero y no llegar en manos del agricultor. Esta vez hay una voluntad política donde el presidente dice, sentémonos con los cocaleros y de esa manera coadyuguemos y busquemos qué alternativas nosotros podemos dar al sector cocalero. Congresista Walter Acha, muchísimas gracias por su participación, muy amable. Bien, esas fueron las declaraciones del congresista Walter Acha. Realmente las cosas que dijo suenan bastante lógicas y razonables. Ellos están en contra del narcotráfico, ellos no quieren que se incrementen más áreas de sembríos de coca, lo que se quiere es que se empadronen a los cocaleros legales, lo que quieren es que el Estado promueva la industrialización, la masificación, digamos, de esta industrialización, para el mercado nacional y extranjero, de una serie de derivados que aparentemente, técnicamente, pueden empezar a desarrollarse en el país. Uno de los casos más emblemáticos, y lo mencionó, el caso de la harina de coca, que es comercializada incluso por muchas empresas naturistas, entre ellas Santa Natura, en fin, todo suena absolutamente interesante, lógico, justo. Aceptan, digamos, que hay una serie de cultivos alternativos. Yo le pregunté el caso del cacao, que han tenido resultados exitosos en algunas zonas de la selva nororiental. En fin, la pregunta siempre es, ¿por qué no se toma la decisión política de empezar a impulsar el desarrollo de todos estos subproductos? Vamos a ver con otras imágenes, por favor. Este fue un evento realizado el día de hoy, estuvimos en horas de la tarde, en un local en el Jirón Virú, en el Rímac. Bien, amigos, estamos con Genaro Caguana, dirigente productor cocalero de Quillabamba. Muy buenas tardes, amigo Caguana. Coméntenos sobre los avances de este evento que congrega pues, a productores cocaleros de la región andina. Justamente se encuentra aquí presente la provincia de la Convención de la región Cusco con sus delegaciones de distintos distritos y federaciones bases y sindicatos. En ese sentido, está pues con sus 53 años de vida institucional y con logros en el trayecto de los años, saludando aquí a este gran evento por la participación y un éxito por la presencia de las diferentes cuencas productoras de hoja de coca y decir que en los 50 años de la Convención de las Naciones Unidas que injustamente han condenado a nuestra sagrada hoja de coca, esto es la respuesta y decir que modifiquen y cambien ese fallo equivocado anticientífico contra la hoja de coca. En ese sentido, hemos avanzado ya, se ha instalado la mesa directiva, se han registrado los asistentes y estamos ya en trabajo de comisiones de los cuatro temas que se ha determinado. Y tenemos también asistencia de otras organizaciones del pueblo. Están aquí distintos estudiosos, están aquí también bastantes
amigos que estudian el tema de la coca y por lo tanto es un éxito este evento que estamos realizando aquí en la ciudad de Lima, RIMAC, que tiene también otro significado donde nuestros ancestros también han usado la coca aquí en este distrito y en toda Lima. ¿Cuáles son los cuatro temas que se están, las cuatro mesas de trabajo que se han formado en este evento? El primer tema es pues la parte concerniente qué hacer frente a la Organización Mundial de la Salud, que está ya exigir también y modificar su condena. ¿Qué pasos dar como exigir al gobierno del señor Ollanta Humala para que presente un escrito petitorio a Naciones Unidas pidiendo la enmienda a este tema, que se modifique, que ya es momento que frente a un fracaso en tantos años se vea pues en Naciones Unidas un reconocimiento al uso de la hoja de coca? Por otra parte, también está la parte organizativa. Para defender la coca, nuestra cultura ancestral, y derivar a fines benéficos la organización, qué pasos más vamos a, qué cosa nos falta. Entonces eso es la parte organizativa que tenemos que evaluar, qué pasos vamos a dar. Y la otra parte es frente a esto, que el gobierno anterior pues ha estado persiguiendo, satanizando y criminalizando las protestas del pueblo. Entonces en ese sentido hay campesinos que están en este momento perseguidos, enjuiciados y están presos. Entonces eso es otra comisión, son las cuatro comisiones de trabajo que terminado eso van a pasar a la plenaria general y estaremos clausurando con la nueva elección de la nueva junta directiva. Dígame, ¿ha venido algún representante del gobierno a este evento? ¿Algún representante oficial del gobierno? Sabemos que está el congresista Acha de Ayacucho, pero ¿hay presencia oficial del gobierno en este evento? En este momento no lo tenemos, solamente ha venido el congresista Hernán de la Torre por Cusco y el congresista Acha, que es campesino. Y tenemos saludos de solidaridad de muchos amigos y también congresistas. Entonces, como parte del gobierno, no está presente. Okay, amigo. Bien, amigos, sobran palabras, no ha habido presencia oficial del gobierno hasta el momento, salvo la presencia pues de los congresistas Walter Acha, que es congresista del Partido Nacionalista, y el congresista cusqueño Hernando Latorre, que también es del Partido Nacionalista. Ningún funcionario público ni ninguna representación oficial del gobierno en este evento, lo que nos hace pensar que bueno, no hay aparentemente la decisión política de tomar el toro por las astas y enfrentar este problema que tiene muchísimas aristas, en donde evidentemente hay infiltración de intereses subalternos que todos nos conocemos y todos nos imaginamos quiénes los dirigen y quiénes son los que están detrás de todo esto. Pero en fin, hay también un amplio sector de campesinos vinculados históricamente al cultivo y al consumo legal de la hoja de la coca y la posibilidad, por supuesto, de industrializarla. Ya lo explicó con muchísima claridad el dirigente de Quillabamba. Hay un tema vinculado a la Organización Mundial de la Salud, hay un tema vinculado a la exigencia que le quieren hacer al gobierno para que se enmiende de alguna manera la censura que tiene la hoja de coca por parte de la Organización Mundial de la Salud. Plantea la necesidad de organizarse mejor y plantea la necesidad de cuestionar a quienes de repente injustamente y en otros casos de repente con justicia criminalizan a muchos dirigentes cocaleros. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos. Bien, amigos, antes de continuar con este pequeño informe sobre el evento cocalero realizado el día de hoy acá en Lima, evento internacional que contó con la presencia de representantes de Bolivia, Colombia y Perú, dicho sea de paso, vamos a tener en el siguiente segmento, por si acaso, como invitado al economista Jorge Maco Sanconetti y a Mónica Bellin, directora de la revista Proactivo Minero. Vamos a analizar el impacto que tiene la mina Cerro Verde en el canon minero y las regalías en Arequipa y cómo ha sido la evolución
de sus utilidades. Es un tema interesante, de mucho interés, especialmente para el departamento de Arequipa. Bien, amigos, vamos con otras imágenes de algunos dirigentes más con los que conversamos brevemente en el evento cocalero el día de hoy acá en Lima. Nos acompaña ahora Bruno Vázquez Manuel, del BRAE, específicamente de la zona de Pichari, productor cocalero, a quien saludamos. Muy buenas tardes, amigo Bruno. Coméntenos cómo ve el evento, este evento de productores cocaleros de la región andina. Ahí está, como se llama, la coca está, como se llama. Aquí están comentando que va a llegar la erradicación de hoja de la coca en nuestra zona del BRAE. Ahora no queremos que nos radica porque es nuestro cultivo andino. Eso es lo que estamos pensando nosotros también. ¿Aproximadamente cuántos productores de coca hay en la zona de Pichari? Aproximadamente habrá algo de 5.000 productores de hoja de coca. Estamos hablando de 5.000 familias. Ah, sí, 5.000 familias. Aparte del cultivo de la hoja de coca, ¿qué otros cultivos tienen? Ahí está cacao, plátano, café, piña. Y como se llama, incluido está la papaya. Y digamos, ¿qué dificultades tienen para sacar sus productos a las ciudades más cercanas, más grandes, digamos? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen? Hay lo que nosotros queremos, como se llama, hay veces lo que falta apoyo, como se llama, al gobierno central, siquiera la movilidad para como se llama, nuestro representante de así como se llama indígena, siquiera un movilidad para llevar nuestros productos a vender a otros sitios. De acuerdo, muchísimas gracias, amigo, un gusto. Bien, amigos, ese fue un dirigente de la zona de Pichari en la selva. Bueno, es clarísimo, todos sabemos que es una de las zonas más complicadas del país, las zonas del BRAE. Evidentemente hay una gran cantidad de cocaleros cuya producción se destina al narcotráfico, pero los hay también quienes realizan tareas de subsistencia, y puede ser el caso de muchos de estos hermanos peruanos nativos que más bien tienen dificultades para poder sacar sus productos, digamos frutas, café, cacao en muchos casos, que podrían permitirles incrementar sus exiguas economías, y es acá donde hace falta definitivamente pues la presencia del Estado. Vamos con otra imagen, amigos, estamos informando este evento brevemente con la participación de una dirigenta boliviana. Bien, amigos, estamos con la señora Encarnación Salazar, dirigente cocalera en Bolivia. Señora, un gusto tenerla en Lima. ¿Usted representa a qué zona, a qué región del hermano país de Bolivia? Primeramente quiero saludar a mi presidente Evo Morales Ayma, que es presidente de Bolivia. Yo soy una mujer cocalera de Bolivia también. Yo me siento orgulloso en este lugar, en este Lima, con mis hermanos productores de coca, tanto de Perú y Bolivia y Colombia. Mi nombre es Encarnación Salazar, yo represento a la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa por Bolivia. Y estamos aquí en un encuentro de los cocaleros, Consejo Andino, que se está llevando en este país de Lima, Perú. Y hemos venido a un congreso, Consejo Andino, y hemos conformado nuestras comisiones y como cocaleros, y estamos llevando hacia adelante todo, revisando siempre, uniéndonos entre los países, entre los tres países de Perú. ¿Qué diferencia se encuentra, señora, entre las mujeres, digamos, productoras cocaleras de Bolivia y del Perú? ¿Encuentra algunas diferencias o somos dos pueblos muy, muy parecidos? Claro que hay según la diferencia de productores en Bolivia, nosotros ya hemos salido, ¿no?, de esa esclavitud, por ejemplo, de la comercialización del productor al consumidor. Ya vendemos los productores en los mercados directamente del productor al consumidor. Pero yo veo aquí en Perú todavía no hay ese que está saliendo del productor al consumidor. Por eso nosotros pedimos directamente del productor al consumidor y la despenalización de la hoja de coca y el consumo tradicional como Consejo Andino. Ok, señora, bien, interesantes declaraciones de la señora. Dicho sea de paso, muchos dirigentes bolivianos que estuvieron allí presentes sostenían que el gobierno de don Evo Morales había promovido y apoyado la agricultura.
y había trabajado con los agricultores cocaleros en la diversificación de su producción, en la incorporación de más y nuevos cultivos. Eso es lo que nos comentaron los amigos de Bolivia en un evento que a todas luces, digamos, no ha contado con el respaldo del oficialismo, pese a la evidente vinculación durante la campaña electoral, sobre todo que hubo entre el actual mandatario Ollanta Humala y los cocaleros en general. Vamos con el último reporte. Se trata de un exdiputado boliviano, el señor Núñez, dicho sea de paso, diputado del partido de Evo Morales. Escuchemos sus declaraciones. Bien, amigos, estamos con el exdiputado boliviano por el partido de Evo Morales, el partido de los productores cocaleros, Dionisio Núñez. Don Dionisio, muchas gracias, un gusto tenerlo en el Perú. ¿Cuáles son sus impresiones de esta quinta cumbre sudamericana de productores de hoja de coca? Esta es ya una en varias cuencas cocaleras del Perú, cuando era diputado, posteriormente, y con muchos dirigentes de las diferentes cuencas hemos tenido la ocasión de estar en varios eventos internacionales. Para nosotros, para los bolivianos y para mí personalmente, este quinto encuentro de los compañeros productores de la hoja de coca es muy importante, de reorganizar y de relanzar el Consejo Andino, porque estamos en una coyuntura internacional en la que las políticas antidrogas se están aplicando, ¿no?, con mayor intensidad, ¿no?, y también hay resultados, como el caso boliviano, de plantear, digamos, cambios en las políticas internacionales, como Bolivia lo ha planteado, por ejemplo, enmienda a la Convención de 1961 o la publicación del estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema del consumo de la hoja de coca. Entonces, hay eventos internacionales en los cuales no solamente Bolivia, sino necesitamos estar juntos, varios países de la región andina donde el consumo, la producción de la hoja de coca es ancestral, tradicional. Entonces, necesitamos reivindicar estos derechos que tenemos los pueblos indígenas originarios de la región de los Andes, porque no puede ser que en pleno siglo XXI, cuando ya hay declaraciones de derechos como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede ser que a miles y miles de andino-amazónicos que somos pueblos indígenas en esta región podamos seguir, digamos, seguir siendo privados de este uso ancestral de la hoja de coca. Entonces, el relanzamiento, la reorganización del Consejo Andino es realmente importante para acompañar el proceso de reivindicar, el proceso de legitimar, el proceso de despenalizar la hoja de coca en las políticas internacionales. Lo fundamental para que se logre este objetivo, creemos, es, digamos, hacer un empadronamiento realmente eficaz de los productores legales de hoja de coca. ¿Comparte usted este punto de vista? Efectivamente, o sea, la mejor forma o la mejor respuesta ante los que tergiversan, la mejor respuesta ante la estigmatización de que productor de hoja de coca es narcotraficante, es precisamente, digamos, es a partir de nuestras propias organizaciones producir de manera legal para nuestro consumo, o sea, el consumo de la hoja de coca. Nosotros no podemos libremente declarar un libre cultivo de hoja de coca como en Bolivia. En Bolivia, los mismos sindicatos cocaleros, el mismo Estado boliviano, con Evo Morales, hemos determinado reducir nuestros cultivos sin que exista presión de la DEA ni la cooperación norteamericana, sino producir en un área delimitada para que esa producción sea orgánica, sea libre de tóxicos, para garantizar esa hoja de coca para el consumo natural, para el mercado natural. Y después, ¿no?, una producción también para proveer a la industria. Nosotros no defendemos el narcotráfico, porque el narcotráfico son de las sociedades occidentales, no es una práctica tradicional de los pueblos andino-amazónicos. Entonces, lo que los bolivianos hemos hecho desde 2005 hacia adelante, y ahora el mensaje que traemos es de que sin que exista la presión, sin que exista la represión, ¿no?, nosotros los productores de coca debemos calcular cuáles son las zonas legales para producir hoja de coca para garantizar nuestro mercado de consumo. Tienen que haber decisiones políticas entonces. ¿Usted percibe que en Bolivia y en el Perú las hay, por ejemplo? Yo considero que sí. O sea, en Bolivia hemos pasado toda esta etapa, digamos, de erradicación violenta, represión, violencia, la estigmatización de narcotraficante, igual como productor de coca. Hemos pasado esas políticas, pero obviamente ahora vivimos un escenario diferente.
Y acá en el Perú también hemos visto en estos últimos años un progreso permanente, digamos, de las cuencas cocaleras, la participación de los gremios cocaleros en el quehacer, digamos, en las políticas nacionales. Entonces consideramos que es una coyuntura muy especial, ¿no?, de que sí podemos, entre los países que tenemos a la hoja de coca como parte de nuestra identidad cultural, hacer esfuerzos conjuntos para que normas internacionales como la convención, que data desde los años, desde la década de los 60, no pueda seguir vigente. O sea, nosotros, a ver, los productores de hoja de coca de la región andina no tenemos la culpa de que haya consumidores de clorhidrato de cocaína o pasta base de cocaína. Si hay incremento de cultivos de coca en Colombia, en Perú, en Bolivia, o está llegando a las fronteras brasileras, colombianas o brasileras, ecuatorianas, no es porque el campesino quiere producir coca para narcotráfico, es que hay una demanda de los llamados países del primer mundo. Dentro de ese contexto, dentro de ese razonamiento, por ejemplo, Estados Unidos debería invertir, digamos, en América Latina, en los países productores o futuros productores, en programas reales, alternativos. ¿Usted cree que eso podría funcionar también? Claro, podría funcionar, tiene que funcionar, porque ¿por qué los campesinos se dedican al cultivo de la coca? Porque, digamos, hay pobreza en sus regiones, no hay intervención del Estado, no hay intervención de la cooperación internacional. Entonces, como los campesinos de la región de la sierra, como lo llaman aquí en el Perú, nosotros en la región occidental, en Bolivia, digamos, como no hay incentivo a la producción, no hay políticas de Estado que apoyan, digamos, la parte productiva en esas regiones, la gente se ve obligada, forzada a migrar a otras zonas a plantar coca. ¿Considera usted que...? Bien, amigos, fue la declaración del exdiputado boliviano Núñez sobre el evento cocalero realizado el día de hoy, en donde, bueno, todos sabemos que Bolivia y Perú son países en donde tradicionalmente un porcentaje de la población consume la hoja de coca como parte de su cultura, pero nosotros nos preguntamos, Colombia, la verdad es que hasta donde nosotros tenemos conocimiento, en Colombia la planta, la hoja de coca nunca fue consumida, digamos, por ninguna de las, comunidades oriundas, nativas, indígenas del país. De manera que hay mucho pan por rebanar en el tema, lo que sí desde acá invocamos un interés real de parte de las autoridades del gollobierno, máxime si el presidente Ollanta Humala y su partido asumieron un compromiso de trabajar con los cocaleros legales, que deberían ser empadronados, aquellos que trabajan de una manera legal dentro de los márgenes establecidos por la ley y en las áreas determinadas para este fin. Y por supuesto fomentar y promover y apoyar la incorporación de cultivos alternativos. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos con el economista Jorge Maco Saconetti y la directora de la revista Proactivo Minero, Mónica Belling. Regresamos.